Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy con ustedes acá para darles una buena noticia, especialmente a todos los amigos argentinos, ya sean suscriptores o no del canal, de un nuevo sitio web dedicado a la venta exclusiva de moscas para Argentina. Esta página web, Peguenche Flies, vende moscas a precios bastante atractivos para los argentinos. Es un emprendimiento de un guía de Argentina, de la provincia de Mendoza, que se llama Javier García. Lo interesante es que esta página web ya está al aire, pero la apertura es el fin de semana. Tienen que seguir la página web de Facebook, que es la que está acá, para saber exactamente el momento en que pueden empezar a comprar, que puede ser mañana sábado 25 o el 26. Estén ahí atentos entonces al sitio en Facebook de Pehuenche Flies yo les quiero mostrar cómo se compra cómo se inscriben comentarles que en Chile existe algo parecido que se llama Lonco Flies y en Estados Unidos existe algo también parecido que se llama The Fly Stop y con este emprendimiento además se evitan tener que estar importando a Argentina que yo sé que es un problema me acuerdo que hicimos en Lonco Flies un concurso o sea, Lonco hizo un concurso pero yo lo transmití en vivo para los amigos argentinos que compraban en Lonco Flies, pero la historia que hay detrás de ahí no fue muy buena, en el sentido de que siempre algo se trababa en los correos, en el transporte de las moscas desde Chile a Argentina. Bueno, eso ya se acabó, amigos. Ahora existe Pehuenche Flies en Argentina, que como les explicaba es algo similar al Fly Stop en Estados Unidos o a Lonco Flies en Chile. Y como parte de este nuevo emprendimiento. Hay una oferta para todos ustedes. No tienen que mencionar el canal. Es automático. Es un 20% de descuento para las primeras 20 compras. Así que estén atentos a la página de Facebook de Pehuencheflies para que no pierdan esa oportunidad. Ahora vamos a explicar un poquito cómo opera. Es un sitio web. Y antes de mostrarles la operación, me gustaría explicarles que el despacho dentro de Argentina es... Por correo argentino, por retiro en agencia o despacho a de domicilio, lo que ustedes prefieran, Demora entre 3 a 6 días hábiles. Hay un valor fijo de despacho de 250 pesos argentinos, independiente de la provincia en donde vivan. También hay una oportunidad, entiendo que en Argentina se usa mucho, que es el retiro en agencia de correo argentino y pago contra reembolso. Es decir, si no tienen cómo hacer una transferencia electrónica, entonces pueden hacer el pago contra reembolso. Si hacen una transferencia, son 7 días de reserva del paquete, porque van a elegir. Bueno, ya les voy a mostrar cómo opera acá en el sitio web. Una vez que eligen transferencia, Pehuenche Flies va a hacer la reserva de ese paquete de mosca, esperando durante 7 días que hagan la transferencia para despacharla. Si durante esos 7 días no hacen la transferencia, entonces eso se libera, el carro queda, digamos, de alguna manera anulado. Y podrían hacer la compra nuevamente si es que tuvieran algún problema con la transferencia. Vamos entonces a mostrarles cómo operar. Este es el sitio web. Entonces, para poder hacer compras, ustedes tienen que hacer iniciar sesión. Yo estoy partiendo desde cero. Entonces, para iniciar sesión, colocan su dirección de correo electrónico y la contraseña. Yo no tengo cuenta. Entonces, si ustedes tampoco tienen cuenta. Tienen que hacer clic aquí. No tiene una cuenta. Creo una aquí. Hacen clic ahí. Colocan los títulos si desean. Señora o señorita. Simón Klachevsky. Mi correo simonuka@gmail.com. Y aquí hago una contraseña. Puedo inscribirme para recibir ofertas de los socios o al boletín de noticias. No lo voy a hacer. Simplemente voy a colocar una contraseña para que se acuerden cualquiera que ustedes utilicen. Guardar. Ahí tiene una cuenta creada. Yo lo voy a guardar en mis credenciales. Si hacen clic, va a aparecer su nombre. Si hacen clic en el nombre, van a aparecer la información que de ustedes. Entonces, aquí en información está cierto mi nombre. Puedo resetear la contraseña si quiero. Si voy haz, hago clic de nuevo en su cuenta, puedo añadir una dirección. Y esta parte es importante. Por ejemplo, aquí le puedo poner la dirección, el alias que sea casa o casa de mi novia, casa de mi mamá. Ese alias. Es para que ustedes lo tengan claro. La dirección, voy a inventar una. San Martín, seguramente hay muchas ciudades en Argentina con el nombre San Martín, ya sea Avenida o Calle. Un gran personaje que, tan, que en la historia, un argentino, que incluso ayudó mucho a Chile. La ciudad, pongamos aquí Mendoza, estoy inventando, tienen que poner ustedes la ciudad. En el estado tienen que elegir su provincia, como estoy colocando Mendoza. Tengo que elegir Mendoza, país Argentina, no pueden seleccionar otro. Aquí es importante que coloquen un teléfono móvil. Voy a copiar, yo no tengo un teléfono móvil en argentino, voy a copiar el teléfono de ahí. Ese es importante, ese teléfono que aparece en la esquina superior izquierda, porque incluso por WhatsApp pueden hacer consultas. Lo importante de dejar un teléfono es para poder corroborar con ustedes vía telefónica, cuando se hace el despacho, etc. Es más fácil. Muy bien. Y un número de identificación que también es opcional. No lo voy a poner. Guardar. Y ahí queda la dirección añadida. Entonces si voy también a mi cuenta tengo otras opciones como el historial de detalles que en este caso no tengo nada. Y una vez que ya tengo la cuenta creada, entonces voy a moscas o atados. Si es que entiendo que van a vender unos materiales. Por el momento solamente las moscas ya hechas. Entonces elijamos algunas cosas que encuentro interesante o que a mí me gustaría tener, por ejemplo, comentarles que cuando están navegando por aquí, eligen moscas, pueden elegir dentro de esto un menú que aparece, entonces, por ejemplo, moscas atractoras, voy a elegir un par y aquí pueden, una vez que están en atractoras y si quieren elegir alguna mosca, por ejemplo, la Adams es muy buena, la Griffin Knot también, tienen varias opciones, pueden hacer clic en la mosca. Los va a llevar a la página web de la mosca y aquí pueden elegir el tamaño. Hay el número 16 y el número 18. Entonces escogen, por ejemplo, el 18, el 16, tamaño 16, pongamos bueno, un poquito más chico. elijamos tamaño 18 y pongo, voy a elegir 4. Y pongo añadir al carrito. Y aquí dice producto correctamente añadido. Puedo continuar comprando o pasar por caja. Voy a hacer clic en continuar comprando. Voy a volver aquí a moscas atractoras. La otra opción que tienen para elegir o agregar moscas a su carrito es que cuando pasan el mouse hacia arriba de una mosca y bajan en añadir variaciones aparecen los tamaños disponibles y aquí pueden ir agregando la cantidad que gusten. Es importante notar que cuando hagan clic en más dos tienen que hacer clic en añadir al carrito al lado y nuevamente Aparece aquí en verde abajo, no sé si alcanzaron a ver que fue añadido al carrito. Y la última forma que pueden comprar moscas es haciendo clic en la mosca y aquí elegir la cantidad. Voy a elegir dos acá y dos acá. Y tienen que hacer clic en el canasto que está al lado de la cantidad en ambos veces. Si hago solamente ahí, esta de acá no va a quedar. Tienen que hacer acá abajo también para que quede. Además, si se fijan bien, aquí aparecen... Dentro de la descripción del, de la mosca, mosca, en este caso esta mosca se llama Mosquito, indica las formas de pago, que es lo que yo ya les comenté a ustedes: que es por transferencia o depósito bancario, o sea, van al banco y depositan, por transferencia de un banco a otro, o pago contra reembolso a través de correo argentino, ya sea con retiro en tienda para el pago contra reembolso. Hay una política de envío que es lo que les mencionaba. Y obviamente ofrecen productos de gran competitividad con la mejor relación precio-calidad. Tienen que considerar que para el valor es bastante bueno. Comentarles que por lo menos la experiencia que yo he tenido con las moscas de long flies y de, de fly stop, que seguramente deben ser similares, he andado bien. Muy bien, además de moscar las moscas por tipo de mosca, ya sea seca, ninfa o streamer, y además dentro de la seca, en cuanto hay, así con ninfa y así con streamers. También pueden utilizar aquí en el catálogo o en la sección de búsqueda, por ejemplo, Adams. Y me aparecen varias opciones. Elijamos, por ejemplo, la Adams a secas. Llego directamente a la página y aquí la misma idea. Puedo elegir aquí el tamaño y aquí la cantidad por tamaño o aquí la cantidad. Recordarles nuevamente que en esta sección tengo que hacer clic en cada uno de los canastitos que están al lado de la cantidad de moscas que elegí. Supongamos que eso es lo que ya quiero comprar, no quiero comprar nada más. Aquí arriba van a ver que dice carrito, tengo 19 elementos y ahí están los 19 elementos en donde tengo el total por la cantidad de moscas. Más el total de transporte, que es lo que le comenté al principio, que son 250 pesos argentinos, independiente de la cantidad que compre. Es un tema de correos argentinos, entiendo, que es por tamaño. Lo bueno, sí, es que si tú vives al sur del mundo, digamos en Ushuaia, te van a costar los mismos 250 pesos. Y si vives cerca de Malargue, en donde entiendo esta, esta, esta página web, porque Javier García es de esa zona. Entonces, ya tengo. Decidió lo que voy a comprar y en una de esas dice, hoy pero para 14 no necesito, aquí mismo pueden eliminar, si se fijan tienen iconos de un tarrito de basura y eso es para eliminar. Y así las va eliminando y se van desapareciendo. Como ven ya van quedando menos, ahora mi carrito que son tres artículos, eso es el total de por las moscas más el envío, ahora lo voy a hacer pasar por caja. Entonces, pasar por caja, si tengo una más, más de una dirección, que fue lo que hicimos al principio, elijo a dónde quiero que me la envíen y hago clic en continuar. Y aquí están las opciones que les comentaba al principio. Pueden hacer correo argentino con retiro en agencia, puede ser correo argentino con entrega en domicilio, que es lo que yo prefiero, o si es que no pueden hacer transferencia, o sea, no tienen cómo hacer un depósito o una transferencia, entonces eligen... Correo argentino, pago contra reembolso y pagan en correos argentinos Si desea agregar un comentario, pueden poner favor, contactarme al celular o el comentario que quieran. Hacen clic en continuar. Tengo que elegir pago contra reembolso. Hago clic en estoy de acuerdo con los términos del servicio y hago el pedido con obligación de pago que voy a pagar, voy a retirar al correo argentino y ahí hago el pago del subtotal por el monto del despacho más el subtotal del monto de los productos mi pedido está confirmado me va a llegar un correo electrónico a simonuca.gmail.com con todos los detalles necesarios para la compra aparece una referencia que es un número único por cada compra que se hace método de pago etcétera ahí está todo el detalle si me voy a mi cuenta aquí hago clic en mi nombre y si voy al historial de detalles y pedidos Ahí debería estar lo que compré. Incluso puedo imprimir la factura. Como ven, es bastante similar. Si ya vieron el correo de Longcoflies o no lo han visto, voy a dejar un link en la descripción del video por si lo quieren ver. Pero es así de sencillo. Pensado para argentinos, un emprendimiento de argentinos, llegando con un producto a una necesidad real en Argentina. Pero así evitan pasar por la aduana entre Chile y Argentina y es algo que está en su país y creo que es una buena oportunidad por eso me sumé a esta campaña de explicarles cómo se hace la compra cuándo iba a partir les recuerdo para los primeros 20 compradores hay un 20% de descuento en el pedido también les recuerdo estar atento a la página web de Pehuenche Flies porque este sábado 25 de agosto de 2018 o domingo 26 de agosto de 2018 esto va a estar en línea para que ustedes puedan empezar a disfrutar de moscas a un precio decente. Eso era amigos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.